año más para presentar la 12 edición de la Ruta de la Tapa de Linares, una propuesta gastronómica con gran acogida por nuestros restauradores y baristas y también como por todas las personas que disfrutan del arte del tapeo de nuestra ciudad durante esta fecha. Y es que el tapeo Linares no es solamente una tradición, es una seña de identidad, la imagen también de nuestra ciudad y un reconocimiento alabado y avalado por mucha gente fuera de nuestra frontera. Un ejemplo es hace poco, creo que de 2 meses, que el país a nivel internacional elegía Linares entre las 15 mejores ciudades para tapear de España. Y esto es el fruto del trabajo, de la pasión, de la innovación, de la mejora continua de vosotros, de los restauradores y baristas de nuestra ciudad. Y este año participan 34 bares que han ofrecido una gran variedad de tapas para todos los gustos, originales, innovadoras, imaginativas y con sabores únicos que intentan que tengan los ingredientes de nuestra tierra y de nuestro mercado. Y es que desde la mesa de dinamización del comercio, en la que sabéis se conforma por el Ayuntamiento de Linares, la Cámara de Comercio e Industria de Linares y la Asociación de Comerciantes e Industriales de Linares, estamos apostando por el comercio de nuestra ciudad, ya que somos un polo de atracción para más de 150.000 personas en nuestra comarca. Y queremos que Linares ofrezca los mejores servicios, la mejor oferta gastronómica, comercial y turística en ese radio de influencia. Así que también quería aprovechar la ruta de la etapa de esta presentación para agradecer al trabajo de la Cámara y de ACIL por ese trabajo en equipo, por esa suma de mente, de ideas y de esfuerzo de todas las partes, la parte directiva y la parte también de los técnicos, porque cada edición, ya sea de la ruta o de otras acciones promocionales, se trabaja para superarse año tras año. Y en esta ruta hemos querido ofrecer novedades, dos importantes novedades. Una va a ser un concurso de fotografía de selfie, de la Ruta de la Tapa. Queremos captar el público objetivo de las redes sociales, que se promocione en nuestro establecimiento a través de esa herramienta como son las redes y que sea además un paso más y complementario a la ruta, a la app de la Ruta de la Tapa, que fue pionera en España en su aplicación. Y otra novedad va a ser el primer concurso de la Tapa Mini Chef. Es para los más pequeños, queremos incorporar a nuestros niños y niñas en el arte del tapeo con un objetivo doble. Por un lado, que conozcan la seña de identidad de su ciudad, que es la mejor forma de conservar nuestro patrimonio, en este caso inmaterial, que es el tapeo, pero también queremos transmitir lo que son los valores de la cocina, del aceite de oliva virgen extra como carta de presentación de nuestros platos. Y se trata pues que además prime la colaboración intergeneracional, la salud y la diversión de nuestros pequeños. Este concurso de Tapa Mini Chef tendrá lugar el 1 de diciembre, va dirigido a niños de primaria de 6 y a 12 años y se seleccionarán 30 tapas y estos 30 cocineros y cocineras también pues hará una cata de aceite de oliva virgen extra para que conozcan también los beneficios de este producto. Quiero agradecer a Gourmet Sierra de Cazorla que nos han cedido sus instalaciones para este primer concurso, así también como sus productos. Es un orgullo para nuestra ciudad pues, que esta empresa haya apostado tanto por Linares, trasladando su producción aquí, generando empleo y inversión, y la verdad de aquí les deseo mucha suerte y apoyo en esta andadura. Y también agradecer a Entre Libros, Simarro, Brazales Montesino y Ajealge su colaboración y patrocinio de este primer concurso Tapa Mini Chef Linares y a la Orden de la Cuchara de Palo, que van a ser los expertos que seleccionen esas tapas y que formen parte del jurado de esta edición. Y además va a ser un honor para nosotros y para los niños que dos grandes chefs de nuestra ciudad, Juan Pablo Gámez del restaurante Los Sentidos y Juan Carlos Trujillo del restaurante Canela en Rama, dirijan a los niños en esta elaboración de estas tapas. Y bueno, yo creo que son, no hay que darle más presentación, son un referente en el mundo gastronómico en nuestra ciudad y creo, sinceramente, que van a saber inculcar a nuestros más pequeños su experiencia, su buen hacer y, sobre todo, que con trabajo, con ilusión y esfuerzo se pueden alcanzar grandes sueños.
ese concurso de fotografía que comentábamos, pretendemos que sea la fotografía, los selfies, quien muestren esa imagen de la ruta, las vivencias, el esparcimiento, la risa, la amistad de todos los consumidores de la ruta de la tapa, y que sean ellos mismos los prescriptores, los promotores de los establecimientos. Y agradecer también a la empresa Atila Foto, nombre José Antonio Díaz, por su colaboración también altruista en los premios. Yo creo que esta ruta de la tapa va a ser muy especial, no solo por las novedades, yo creo que porque hemos podido contar con la colaboración de muchos. Se ve aquí mismo, y yo creo que es importantísimo crear esas sinergias necesarias para potenciar y dinamizar nuestro comercio. Y espero que esta edición se desarrolle con igual o mayor éxito que en otras ediciones. Y, por supuesto, desde el Ayuntamiento de Linares vamos a seguir apostando por el comercio, porque creemos una enorme apuesta y firme apuesta por el comercio, porque es un eje generador de empleo, de riqueza en nuestra ciudad. Vamos a seguir trabajando en unión con las instituciones de ACIL y la Cámara para seguir planteando acciones de dinamización, como se han hecho en estos últimos seis meses, que se han hecho desde los días de Mercurio, la vuelta al cole de ACIL, Linares de Tienda Festival, esta ruta de la tapa y en pocas semanas la campaña de Navidad. Si es que yo agradecer, y como hay mucho, lo voy a nombrar a todos, porque es de merecido reconocimiento, a Cruzcampo, Coca-Cola, Ideal, Almacenes y Marro, la Sociedad Cooperativa San Agustín, Bio Linares, Gealge, Delta Café, Onda Cero, Linares Comarca Norte de Jaén, Gourmet Sierra de Cazorla, Alimentación Brazales Montesinos, Sanque, Cámara, ACIL, Diputación, y sobre todo a vosotros, que sois los principales protagonistas, que cada año hacéis posible la ruta de la tapa, y agradecer vuestra apuesta por el comercio, vuestra apuesta por la imagen de nuestra ciudad, o en definitiva vuestra apuesta por Linares. Muchas gracias. Esta sala con tan buena gente y tan buenos colaboradores, amigos, patrocinadores y demás. Tengo que dar las gracias pues a todos ellos. Yo, gracias a Mabel, me ha ahorrado bastante porque has dicho mucho, y aparte todos los que participan como colaboradores o patrocinadores. Darle las gracias también a los medios de comunicación, que habéis hecho muy grande siempre esta ruta de la tapa y en su anterior modelo lo que era la feria. Darle las gracias, pues, como no, al Ayuntamiento, a la Cámara de Comercio, y seguir trabajando como trabajamos, unidos, coordinados, organizados y optimizando al máximo todos los recursos que tenemos. También, pues, ese equipo humano que ha ayudado, Loli, Alberto, María Luisa, Gema, Noelia, gracias, porque cuando nos llegan a nosotros ya todas las reuniones en mesa habéis hecho mucho y habéis tragado, pues, muchísimas veces los problemas o las circunstancias que pueden surgir en un evento tan importante como este, porque es difícil mantenerlo. Sabemos que las cosas, crearlas, son difíciles, pero hacemos un gran esfuerzo por seguir manteniéndolo y seguir mejorándolo, y tenemos que tenerlo todo en cuenta, porque ahí estamos, ahí seguimos y ahí estamos todos juntos remando en la misma dirección. Y es importante, hablaba, tengo varias experiencias, vamos, anécdotas de esta última semana. Me decían o ponían en duda, fuera de Linares, algún compañero del sector, que fueran 12 las ediciones que llevábamos. Hace poco salía publicado también otra población, que era la quinta o la sexta ruta de la tapa. Gracias a la tecnología pude echar mano de la app, sacar mi móvil, y con varias llamadas perdidas, por cierto, que no había atendido, y pude decirle, mira, le descargué además la app y eran 12. Hablaba con Miguel Martínez, que representaba, era el presidente de la Asociación de Comerciantes Industriales de Linares, ACIL, y del CCA. La primera formato que se hizo, que fue la feria, y hablábamos de que se hizo en el paseo y a los lados del paseo. También fuimos ahí pioneros. Luego evolucionó, se quedó pequeña y al año siguiente tuvo que subir a lo que era la glorieta donde está Andrés Segovia. Siguió evolucionando y apostamos por este formato y volvimos a ser pioneros. No hemos perdido fuerza, no hemos perdido energía y no hemos perdido ilusión, y eso es muy importante. Claro, cuando hablamos de comercio, hablamos de un comercio muy variado y muy variado, que se diversifica en, o es multi,
producto, porque hablamos de ese comercio de escaparate, hablamos de ese comercio a pie de calle, pero hablamos de ese comercio tan importante que es la hostelería y la gastronomía de nuestra ciudad. Han sabido trabajar juntos, han sabido unirse y gracias a eso, junto con la oferta que cada día va más turística, estamos haciendo que Linares pues siga siendo un referente y siga estando ahí, sonando ahí, porque esta ruta no solamente es para los linareses, como bien se decía ahora mismo, es también para toda la comarca que nos rodea, que le damos un gran servicio desde esta ciudad, pero también tenemos que decir que son muchos los forasteros de toda la provincia y fuera de la provincia, y siempre digo que también del sur de Ciudad Real, que hoy en día somos un referente por la cercanía y la comunicación que se ha mejorado con ese paso de Despeñaperros, pues lógicamente esto no existe en otros sitios y tenemos que darle mucho valor y hacerla entre todos los linareses cada día más grande y seguir apostando porque es la imagen y es la fotografía de nuestra ciudad y de los servicios que ofrecemos en ella. Venían hace unos días a recoger ya ruteros, personas físicamente a la asociación, dijimos que no disponíamos todavía de ellos, pero es importante porque cualquier formato en que esta ruta se está promocionando o llega al consumidor, pues lógicamente llega con su formato, porque estamos apostando muchísimo cada día más digital, seguimos teniendo esa gran capacidad de difusión a través de las redes sociales que cada día lo mejoramos más y también nos estamos encontrando porque el formato de papel sigue siendo muy atractivo y sigue gustándole a la gente porque tiene su encanto y tiene su romanticismo diseñando todos los sellos y demás, por lo cual me quedo con eso, con esa visita de esta persona pidiendo los ruteros. Y a los auténticos protagonistas, que sois los baristas, que sois esa gente que todos los días estáis con un gran sacrificio peleando porque vuestros negocios sigan adelante y avanzando, levantar la persiana sé que es difícil hoy en día porque empieza ya costando el dinero en esos gastos que están ahí. Nosotros simplemente pretendemos pues promocionar vuestro establecimiento y el resto de establecimientos de la ciudad porque se tapea muy bien en todos los rincones de nuestra ciudad y con eso nosotros lo que pretendemos es que podáis aguantar el tirón de esta crisis que sé que cada día le queda menos. Muy bien, pues os deseo muchísima suerte, os visitaré, haré todo el esfuerzo posible junto con todos los que me acompañen, que seréis algunos, y bueno, que la disfrutéis sobre todo, que os divirtáis y que en los nuevos formatos como es Minichat también, pues que sea un éxito y que no se quede en una edición, sino en más a futuro. Y bueno, desearos eso, muchísima suerte y que la gente disfrute de esta estupenda Ruta de la Tapa de Linares. Muchas gracias. Por eso, en los agradecimientos de la concejala de Mabel, hablaba de todos los medios de comunicación que han colaborado con nosotros, lo decía también Luis Pedro. Pero si os dais cuenta, este año estamos incidiendo especialmente en el tema de redes sociales. Cuando estamos hablando de la APP, estamos al final hablando de una sociedad que se digitaliza. Hoy día hay un camino del que no nos podemos apartar, que es la digitalización de las empresas, la digitalización de la economía y por ahí pasamos todos. Creo que fue el año pasado cuando comentábamos que si alguien mirara, como ha dicho Luis Pedro hace un momento, la primera ruta de la tapa y esta, vería unas diferencias notabilísimas en cuanto a la oferta gastronómica, enormes. ¿Por qué? Porque vosotros, los hosteleros, los baristas, los empresarios, habéis cambiado, habéis ido cambiando el concepto gastronómico, habéis ido innovando cada año, innovando más, innovando más, innovando en la presentación, en los productos, en todo lo que presentáis a los consumidores. Esa innovación es nuestro camino, pero no nuestro camino como hostelería, no nuestro camino como Ruta de la Tapa, sino nuestro camino como ciudad. Y sabéis perfectamente, y en esto no me voy a enrollar mucho, que existe un camino muy dirigido, y muy claro de esta ciudad hacia trabajar en temas de innovación y de tecnología. Todo aquel que se aparte de ese camino que es llegar a la digitalización de las empresas va a estar equivocado y por eso tenemos claro que vamos hacia allá. Entonces, agradeceros ese esfuerzo innovativo que estáis haciendo todos porque va muy en la dirección correcta de todo lo que queremos como ciudad. Por eso toda esta apuesta que hemos hecho con el plan de innovación empresarial que tiene ayudas a la contratación, que tiene ayudas a los emprendedores, que tiene agendas de cooperación e innovación, que ha puesto en marcha viveros, incubadoras, aceleradoras, que ha puesto en marcha planes de captación de empresas, de creación de startups. Es decir, todo eso que es nuestra idea viene apoyada por los servicios que ofrecemos.
Es decir, si no hubiera unos servicios, una calidad de vida, una gastronomía que ofrecer a todo esto que estamos planteando, pues no tendría mucho sentido. Entonces, al final somos un todo. Lo que conseguimos hace ya unos años es que vosotros entendierais que esto es promoción de la ciudad, que es verdad que es una ruta de la tapa, que es verdad que tratamos de favorecer a todos los participantes y que en esos días pues hay más clientes, más gente moviéndose por la ciudad, más, pero sobre todo lo que agradecemos es vuestra participación en un evento que genera ciudad, que genera una imagen de nuestra ciudad, que genera que nos conozcan en un montón de sitios y que ayuda a que se considere esta ciudad como una ciudad punto de referencia en el tema gastronómico, en el tema comercial y en lo que estamos trabajando ahora, que sea un referente también en el tema de innovación, tecnología, de asentamiento de startups tecnológicas, de empresas de base tecnológica, es decir, de todo eso que estamos creando en el campus y alrededor del campus, que sea otro complemento más. Estamos asistiendo a un cambio de paradigma, estamos asistiendo a un cambio de costumbres, a un cambio de formas de hacer y trabajar, y vosotros estáis colaborando en ella. De verdad, no sé a veces si somos muy conscientes, pero yo os diría que de verdad mirarais la primera ruta de la etapa y veáis lo que presentáis ahora y entenderéis perfectamente ese cambio que se ha producido, que se está produciendo en la sociedad y por el que todos estamos apostando. Ese es nuestro mayor agradecimiento, el que de verdad colaboréis en encontrar cada vez más empresarios, cada vez más empresas, cada vez más hosteleros, baristas, todos, que entiendan que contribuís, que contribuimos todos a ese cambio y que ese cambio es importantísimo para el desarrollo de esta ciudad. Yo, sin más, os voy a presentar el rutero, lo habéis visto, como decía Luis Pedro, es muy importante el rutero físico, es muy importante el rutero digital a través de la app. Todavía cada uno va decidiendo, pero pensar que cada año nos están viniendo más ruteros rellenos con la app que con el papel, porque al final esto, acordaros, que poco a poco vamos cambiando nuestras costumbres, que hoy día ya es muy difícil presentar facturas que no sean electrónicas con las administraciones, que hoy día es difícil ya presentar papeles que no sean electrónicos y que por ahí va esa digitalización de la que hablaba. Entonces, bueno, pues vamos.